a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bueno, después de hacer los mandados que teníamos que hacer, paramos en Punta Negra, a diferencia de... Está cerquita de Punta Colorada, pero es otro espacio. Sí, ese que le mostrábamos en otro momento, que habían unos motorhome, y nos picó el bichito de venir acá a ver qué tal este lugar, porque parecía estar lindo, está muy pareja la explanada y está la playita ahí cerca. Así que, bueno, nos decidimos por este lugar, que es la primera vez que venimos. Vamos a mostrar. Tenemos todo este pasto acá, como verán. Tremendo jardín. Pantalla. Tremendo jardín, tremendo patio. Estacioné acá porque nos dejaron esta entrada porque sabían que íbamos a venir nosotros. Y Vicente está pidiendo salir. Por favor, dice. Vamos a liberarlo. Está portándose tan lindo, tan lindo. Y Octavio acá está súper libre. Vamos a cortar esto que alguien se le cae. Yo también. Me recorre una bolsita, parece. Sí, me costó. Tenemos un delivery de pizza por las dudas. Fresca también. Unos refuercitos. Había pan caliente en el lugar que fuimos y... ¿Te tentaste? Sí. Unos refuercitos. ¿Y qué te vas a tomar? ¿Un té? Un té y café. Un cafecito para mí. Bueno, acá estamos, merendando. Pasándola mal. Escuchando el solcito. Chadito acá. Chadito. Y por ahí anda Vicente. Damián salió porque vinieron unos seguidores, me parece. Ahora Damián me va a contar. Y Octavio ahí, expectante. Bueno, recién nos levantamos, estamos acá en Punta Negra. Laura está ya haciendo un matecito. Yo vine a sacar un poco a Octavio. Vemos que ahí nos acompaña otra casa con ruedas. Y el resto muy tranquilo. La verdad que se durmió muy bien, el terreno es muy parejo, obviamente.
y pasamos bien. Vamos a ir ahí con Octavio hasta la playa, a ver cómo está. Estamos a unos 100 metros, supongo, de la arena. O sea, acá hay arena, es arena y pasto. Pero la arena de la playa está ahí a unos 100 metros de donde estacionamos. El agua está preciosa. Octavio se encontró un amigo ahí, así que ahora no me da ni bolilla. Bueno, nos estamos yendo de Punta Negra y hoy le mandamos un beso grande, feliz cumpleaños, mucho grito de mi corazón. ¡Feliz cumple! Mi hija cumple 25 años, Agustina, y hoy nos juntamos en Atlántida, así que ahí nos vamos. Ese cerro que está ahí es el cerro Pan de Azúcar. Ingresando a Atlántida, a por el puente. Bueno, acá encontramos que en realidad es un espacio para motorhome en Atlántida. Vamos a estacionar ahí al lado de otro bus grandotote. Bueno, llegamos acá, estacionamos en Prefectura, en el balneario de Atlántida. Ya vemos que hay unas cuantas casitas rodantes. Estamos ahí de vecino con el de dos pisos. Buen día. Para allá hay más casitas rodantes. Buen día. Pescadería. Y acá tenemos la bajada. Y acá el cartelito de Motorhome. Así que amigos, acá pueden venir tranquilamente. Van a estar resguardados y con compañía. Saliendo a hacer unos mandados, nos estamos viendo por toda la Rambla Atlántida, que es muy linda, pero es un lugar que es mucho más poblado. Muy concurrido en la tarde. Sí, ahora está bastante tranqui, pero con el tema de los motorhome no es que puedes parar como tipo donde estábamos estos días pasados, que hacías así y tenías la playa enfrente. Es más complicado. Tiempo atrás con la combi, que era un vehículo más chico, nos. En donde sea nos estacionábamos. Un super día tocó. En esta zona fue cuando hicimos el clic, creo, hace un par de años, de Sí. decir, ay, no Acá queremos más la decidimos comprar calesita del la combi, sistema. básicamente. Sí. El resto de la historia ya la conocen. Bueno, después de hacer las compras, nos movimos un poco, un par de cuadras, a un lugar que tiene mejor vista y estamos más tranquilos como para pasar el día. Vine a buscar a Octavio que se nos escapó, el bandido. Y estamos en este lugar precioso. Vamos a ver, no creo que nos podamos quedar en la noche ahí donde estacionamos ahora. Estamos allá arriba, a ver si se logra ver. Estamos allá acompañados con otros, pero no creo que podamos pasar la noche acá. Pero por lo menos vamos a pasar el día en este lugar y después a la noche volveremos al estacionamiento que es exclusivo de Motorhome y dormiremos ahí. Vamos a ver cómo se da. ¿Qué es esto que estás cocinando? Estoy haciendo unos escones porque Agustina, que es mi hija que está cumpliendo años, me pidió y me pidió especialmente de salame. Así que vamos a ver cómo quedan. Después unos de queso. Que lo cumplas, Agustina, que lo cumpla feliz. Buen día amigos, les contamos lo que nos pasó ayer cuando cayó la noche. Nosotros fuimos a prender el generador para tener electricidad, ya que nos estábamos quedando sin baterías en el
en el celular y todo eso. Y resulta que me quedé con la correa del generador en la mano. Por ende, no tuvimos electricidad y nos quedamos sin celular y sin nada. Estamos acá filmando con un celular que teníamos ahí guardado. Y bueno, ahora yo lo que voy a tratar de hacer es abrir la parte donde se rompió la cuerdita de la correa y ver si lo puedo solucionar, porque ahora paramos acá, vinimos hasta el costado de la ruta donde hay una estación de servicio. Allá hay una estación, a pedir a ver si nos cargaban el celular. Y bueno, mientras tanto, mientras lo dejamos ahí cargando, vamos a ver si yo puedo solucionar este tema, porque estamos sin electricidad. Y bueno, cosas que suceden. Acá ya le puse la cuerda, parece que el sistema funciona. Se vuelve, no lo puedo tirar porque tengo la mano con el celular. Ahora hay que ponerle esta piecita acá. Nos pasaron cosas entre el video anterior tratando de arreglar el generador y ahora lo que sucedió fue que donde estábamos parados, donde estaba yo tratando de arreglar el generador, estábamos pegados a una estación de servicio. Por ende, cuando fuimos a la estación de servicio a cargarle gasoil y todo andaba bien, ahí nos estaban cargando los celulares y todo, los que les conté. Cuando fuimos a salir de la estación de servicio, en la parte de adelante de Místico tocó un poco la calle porque era muy empinada la entrada o la salida, en este caso, para nosotros. Y a partir de ese momento no sabemos qué pasó y dejó de funcionar la dirección hidráulica, por lo que imposible mover a Místico o mover el volante si no estamos andando. Maniobras muy cortas no las puedo hacer. Tengo que acelerarlo para que empiece a girar. Entonces, bueno, después de un buen rato lo volvimos a entrar a la estación de servicio marcha atrás. Bastante complicado porque no lo movés el volante. Pero bueno, logramos volver a entrarlo, salir por otra salida que estaba más derecha y nos estacionamos a unos 20 metros de dicha estación de servicio. Y ahora lo que estoy es yendo hacia un lugar donde nos invitaron, corroborando que el camino lo podemos hacer, ya que andando sí podemos doblar, pero tampoco queremos encontrarnos con un camino complicado donde tenga que hacer maniobras porque va a ser imposible. Entonces yo ahora estoy caminando, estoy a 1 kilómetro y poco de ese lugar y bueno, intentar ir hasta ahí y por lo menos desde ahí hacer base y tratar de solucionar el problema, ya que donde estamos seguramente nos vengan a decir algo y no queremos que nos caiga la noche. Ahora es temprano, son las 11 de la mañana, pero este tipo de cosas lleva un buen rato solucionar. Yo estuve investigando bastante, me tiré abajo del Místico varias veces, pero no lo pude solucionar, así que estoy en esta travesía ahora de llegar al lugar. Estamos bajando acá en la playa en Atlántida para un poquito de relax por todo lo que está pasando, que ya me han contado un poquito. No nos pudimos comunicar con la persona que nos había ofrecido acá en Atlántida un lugar para estacionar. Sí. Pero Místico funciona, anda, ya estacionamos acá de vuelta donde estábamos anoche. Acá nos vamos a quedar. Sí, vinimos despacito de donde estábamos, porque lo que no funciona es la hidráulica. Después andando funciona bien. Entonces lo que hicimos es, en vez de quedarnos donde estábamos, que estábamos al lado de la ruta, dijimos, vamos a donde estábamos ayer. Y de última nos quedamos ahí, que estamos acá al lado de la playa, y desde acá intentamos resolver el problema. Nos estamos comunicando con Martín, que está en Brasil, le mandamos un saludo y le pedimos mil disculpas que no lo estamos dejando descansar, y viendo si lo podemos resolver desde acá. Y vamos ahora a la playa un ratito a bajar un poco, ¿no? La intensidad de todo esto que nos ha pasado, ya sea con, ¿cómo se llama? El generador, que no nos prende. Y lo que pasó con Místico, así que ahora vamos a bajar un poco la pelota y después los mantendremos al tanto. Estamos en modo supervivencia también. Cosas que sabemos que pueden pasar porque ya hemos tenido experiencia, sí, años, claro, anteriores. Pero en modo supervivencia porque no tenemos, por ejemplo, para cargar los celulares, entonces estamos... Sí, porque estamos buscando cargadores solar acá en Atlántida, que hay 3 locales que venden cosas de teléfonos. Y uno ninguno no tiene. Hay, otro no atiende, así que vamos a ver. Sí. Nosotros tenemos un cargador solar, pero no funciona. Fue lo primero que se rompió, después se rompió el generador y después la hidráulica. Pero bueno, estamos acá disfrutando al lado de la playa igual. Vamos. Eso, mi. Thank you.
Vamos a la buena noticia. Damián logró prender el generador. Dios mío. Bueno, solucionado el tema de cargar celulares. Qué bueno. Y enchufar un poco la heladera. ¡Vamos! ¡Una menos! ¿Estás respirando? Igual solucionar problemas enfrente al mar es como que... Y se apagó. ¡Opa! Bueno, en vivo y en directo en el video. Bueno, nos estamos despidiendo desde Atlántida. Nos movemos. Sí, nos vamos a Solimar. Unos amigos que nos encontraron en TikTok nos invitaron. Así que vamos a pasar por ahí ya, volviendo a nuestra casa, que es esta. Termina la semana de vacaciones. Sí, termina. Y bueno, estamos yendo hacia ahí a ver qué nos depara y ver cómo continúa esto. Parados acá en la bajada 20 de Solimar. Y acá están los amigos Cristian, Joana, a él el niño hermoso. Y tienen acá su espacio para vender quesos. Acá estamos con Cristian, el amigo que nos invitó a probar sus quesos. ¡Ay, qué delicia! También venden huevos acá en Ciudad de la Costa. Veo, mira, miel, conservas, dulce de leche, qué rico, por Dios. Todo para hacer una picada, previa a un buen asado. En Ciudad de la Costa, Solimar, bajada 20, enfrente a la playa. Qué vista trabajar acá, ¿eh? ¡Opa! Voy a probar, vamos a ver qué hay. Bueno, ¿y acá qué horario hacen? Estamos de lunes a viernes de las 2 y media hasta 7 y media, 8. Sábado y domingo de 8 y media a 8. Lunes, martes y jueves, el Médano de Solimar frente al Hábitat, de las 9 hasta la 1. Bien. Y los miércoles y los viernes, de las 9 hasta la 1 en la Bomar, frente a Cosem. No hay excusas para deleitarse con algo rico. Saludos, amigos. ¿Este es el otro? Yo ando a México. ¿Qué hace el video? ¿Cómo andas, Santino? Yo creo que hoy vamos a hacer una panzada. Yo quiero saber si hay queso magro. Hay magro, semi-magro también. Ahí está. Con sal y sin sal, me imagino. Con sal, magro sin sal, semi-magro con sal y semi-magro sin sal. Ahí está, así que hay para todos, tienen que comer sin sal. Sí, hay que comer magro con sal, que es riquísimo. Yo como magro con sal, por ejemplo. Acá va llegando vecinos. Anda a saber de dónde, si de Montevideo o de algún otro departamento de nuestro país. O acá simplemente de la costa y se vienen a hacer una picada. Cristian te hace las recomendaciones si te gusta un queso suavecito, un poco más picante, más saladito. Tienen de todo. La vida no te pide que sean perfectos, solo te pide que aprendas cada día a ser la mejor versión de ti. Se acopla a Místico este mensaje. Bueno, ¿qué tenés ahí? Acá estoy con los regalos de los amigos de la quesería y nos vamos a romper la boca. Pa. Hoy pensaba. Bueno, bien. Entra bárbaro. Bueno, volvimos de las vacaciones. Fue como una prueba piloto con Místico, como veníamos viviendo, pero a ver, en movimientos, haciendo ruta, probando, y la verdad que se puede decir que fue positivo. Si bien hubo unos percances, sabíamos que podían pasar. Claro, para eso era la prueba, sí. ¿No? Para ver qué nos podía pasar y cómo lo resolvíamos. Tuvimos 7 días, los primeros 5 días fueron muy positivos. Sí, era como que las pruebas que necesitábamos saber, estuvo bueno. Y nos sirvió para que prestemos mucha atención en ciertas cosas que la verdad... que no pensábamos que nos iba a pasar en esa situación. No sé si se entiende. O sea, uno puede estar llegando a un lugar y ver bien si se puede estacionar o no.
pero en una estación de servicio. Sí. Eso que nos pasó, o sea... Que no, obviamente no tenemos registro porque si llegaron a este punto del video ya sabrán que estuvimos con los celulares sin batería y que los estábamos cargando, entonces no pudimos filmar ese momento del pequeño accidente que nos pasó ahí en la estación de servicio. Y bueno, y dentro de lo negativo no fue tan grave porque de todas maneras, si bien se rompió la hidráulica, podemos manejar igual. Ah, sí, eso, ¿no? O sea, sí, podemos andar porque andando dobla bien el ómnibus. El problema es que de repente no puedes hacer maniobras cortas y está, pero eso no nos limitó para seguir un par de días más y después venir y entrar acá, a donde estamos, en la base nuestra. Así que podía haber sido mucho peor, se podía haber roto el motor, podría haber pasado cualquier otra cosa que nos inmovilizara y ta. Entonces lo que hicimos fue pensar en eso, en que dentro de las cosas que nos podían pasar, fue bastante suave. Claro. ¿No? No, y aparte tenemos un método nosotros que cuando nos está pasando algo así, como que estamos así, empezamos a buscar el lado positivo, aunque sea esto, sí. Y bueno, y ahí... Es como que nos reayuda. Claro, por ejemplo, lo negativo pasó todo junto en 24 horas, ¿no? Sí. Se nos rompió, por ejemplo, una de las cámaras que utilizamos para grabar todo el contenido. Después se nos rompió la cargadora solar, que es la que nos servía para cargar los celulares cuando no teníamos el generador prendido. Después dejó de funcionar el generador y después pasó lo que pasó con el tema de la hidráulica. Eso todo, sí, negativo, entre comillas. Porque tampoco es algo que sea grave, porque es algo material, es una cámara, igual tenemos los celulares, tipo, el cargador tampoco es que sea tan grave. O sea, nosotros nos fuimos con un generador para ser independientes en el tema eléctrico y los primeros 5 días anduvo bárbaro, perfecto. Y la cargadora solar también, pero está, de golpe pasó algo ahí que... Todo, en menos de 24 horas nos surgió es todo. Es que en esto. Sí, por ejemplo, podríamos haber esperado para hacer una salida de esta magnitud cuando estén los paneles solares, que falta muy poco. Pero si seguíamos esperando. Sí, no hay que esperar tanto, hay que probar. No. Aparte, lo que nos pasaba a nosotros cuando salíamos con la combi es que no teníamos ni panel solar, no teníamos nada y salíamos igual y vivíamos con lo. Usamos la cargadora solar que se nos estropeó ahora. Obviamente que no teníamos una casa completa con heladera y todas esas cosas. Claro. Usábamos una heladera, una conservadora con hielo permanente y ya está. Acá sí necesitamos... De todas maneras, el lado positivo es que la heladera aguantó muy bien. Ah, sí, sin estar conectada, o sea... Siempre nosotros, con hielo. Sí, nosotros usábamos que el cargador, el generador, 2 horas por día. Y como que las cosas aguantaban bien igual. Sí. Hasta el otro día que usábamos el generador de vuelta y el freezer se mantuvo siempre... fresco, con hielo, y creo que después compramos otra bolsa de hielo cuando nos surgió todo esto, o sea, mantuvieron bien las cosas. Así que nada, esto lo necesitábamos sí o sí para vivir todas estas experiencias. Claro, para saber, para ver qué tenemos que tener en cuenta, para ver que sí, que no, y la verdad que funcionó bien, o sea, lo que venimos planificando y haciendo, vamos bien, con altibajos, pero bien. Las cosas negativas que pasaron no fueron tan graves como para opacar lo que fue toda la semana. La verdad que estuvo estupendo, conocimos gente estupenda que nos invitó. Nos pudimos quedar a dormir en lugares preciosos. Donde nos gustaba. No tuvimos ningún inconveniente con ningún vecino, ni ningún ladrón, ni ningún nada. Nadie nos vino a echar. Nosotros nos portamos bien también. Yo sé que hay otros motorhome que capaz que no. Y eso como que ensucia un poco, ¿no?, esta comunidad. Sí. Viajera, pero nosotros demostramos en los lugares que se puede convivir con gente que viaje. Creo que la mayoría de los que viajan entienden esto. Tema Vicente y Octavio, más Vicente que Octavio, porque Octavio está más ducho Octavio en el tiene tema. Clara. Pero pasaron hermoso. Octavio salió en momentos así a jugar con otros perros. Que son de otros motorhome que habían ahí estacionados. Y después Vicente, que decíamos, a ver qué onda, la verdad, nos dejó de cara. Le costó 24 horas y costó, es una manera de decir, porque en realidad no era que nos preocupaba, pero bueno, le prestábamos mucha atención a que nos estresara Vicente. Claro, la verdad que el loco, y después, en viaje así, en ruta, lo más pancho, acostadito ahí con sus cositas. Estuvo buenísimo las vacaciones, ya tenemos ganas de volver a salir. Queremos igual seguir camperizando, ¿no? Obviamente quedan muchas cosas para hacerle. Y
y la verdad que buenísimo. Sí. Bueno, y a Místico con esta salida nos dan más ganas de apurarnos a ponerlo coqueto por fuera, ¿no? Lo queremos pintar. Hay un montón de detalles que le faltan al motorhome para terminar. Muchas personas nos dicen, ay, qué lindo que les quedó. Y nosotros decimos, no, no nos quedó todavía porque no está pronto. Hay cosas para terminar dentro y fuera, sobre todo. Así que estamos con pilas así de ganas de pintarlo. Sí, básicamente ahora lo que estuvimos viendo en estos días es enfocarnos en estos próximos meses en la pintura, como vos decís. O sea, dejarlo más lindo por fuera, prestarle más atención, ya que por dentro está bastante bien, si bien quedan detalles. Nos gustaría que por fuera se viera mejor el tema de los paneles solares. Sí, es en ese orden, el panel solar, pintura. Ahí está. Y así seguimos, el tema de todo lo que es las cortinas. Las y cortinas demás. También, porque obviamente esto es provisorio. Terminar obviamente con el tema de la salamandra. Todo lo que se movía antes ya no se mueve nada, lo único que queda por corregir es la puerta del baño que bailotea. Y bueno, está, eso es un detalle. Después, pero después el resto, todo ahí quietito, nos sorprendió. Tampoco se van escuchando platos, clac, 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 clac. No, nada. Para nada. O sea, viajamos lo más bien, podemos hablarlo más bien. Sí, también. El sonido del motor no nos molesta para nada. Nuestro motor está en el medio y es la verdad precioso es que... manejarlo también. Sí. O sea, ir por la ruta está buenísimo. Súper. No se nota mucho la velocidad en que vas, así que la verdad estuvo buenísimo. Como dice Damián, ya queremos volver a salir más días. Nada, la pasamos bomba. Que vamos claro, obviamente, si por nosotros fuera, ya estaríamos viviendo en él y viajando, pero todavía quedan cosas por hacer. Cosas por resolver también. Claro. Entonces ahora ya disfrutamos esta semana y ahora hay que enfocarse nuevamente en todos esos detalles que decíamos y ya iremos saliendo. Y a todo también, esto, si no nos pasaran estas cosas que nos pasaron, ¿cuál sería la aventura? Claro. ¿No? ¿Sería como muy, muy excelente vivir en un motorhome? No, nosotros nos gusta todo, pero también es como que cada día que pasa es distinto, o sea, no hay una rutina, si bien en ciertas cosas sí, en otras no, es como que, a ver qué nos depara hoy el día, la verdad. Sí, nos pasa también que muchas veces el día anterior decimos, bueno, mañana vamos a hacer tal cosa, y al otro día nos levantamos y el plan cambió totalmente. Sí. Por diferentes circunstancias que pueden suceder en ese momento. O ya sea porque donde estamos nos gustó muchísimo la noche y decimos, bueno, no, nos quedamos otra noche acá. Y en vez de ir a tal lado, ¿por qué no vamos hasta el otro lado? Que capaz que pasamos de casualidad y nos gustó. Así que, nada. O sea, anímense a hacerlo. Está buenísimo. Es toda una aventura. Porque se reciben pila de mensajes. Felicitaciones. Es mi sueño. Es mi sueño es la frase que se repite más. Y la segunda es cuando me jubile. Cuando me jubile. No hay que esperar a jubilarse. Nosotros seguimos ahí trabajando, ahorrando y ya... Dale. En la etapa de los 40 y pico que estamos nosotros. Entonces, no quisimos esperar a más tarde ni a jubilarse, mucho menos. No sabemos si llegamos a jubilarnos, nunca, no sabés, la vida, no sabés. Es ahora, la vida es ahora. Obviamente que algunos ya nos conocen y otros si pueden ir a los videos anteriores. Hay uno que explicamos más o menos, que estábamos dentro de la combi todavía, de todo el proceso, ¿no? Que hay que ajustarse, recortar cosas, dejar de lado otras, desapegarse de cosas materiales o de cuentas que pensabas que las necesitas y que no, etcétera. Ahí en ese video contamos un poquito. Y bueno, agradecerles a todos por acompañarnos en esta miniserie de Turismo 2024. Esperamos que les haya gustado el material que hicimos. También estamos aprendiendo a hacer material en viaje, porque antes no lo hacíamos y ahora como que recién estamos empezando a viajar, ¿no? No es lo mismo crear un material camperizando que viajando. Claro, porque... Y aceptamos recomendaciones. Sí. ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué le gustaría que mostráramos más o menos? Capaz que se vuelve repetitivo o algo. O sea, es para ustedes el material y está bueno que nos digan, que se genere un feedback. Claro. O alguna cosa que quieran saber o dudas. Lo que sea. Y bueno, lo dejan ahí en la caja. Y si no nos bancan así como somos y tal, y que sigan así, sí. que siga la historia. Queríamos hacer esta reflexión junto a ustedes para que de verdad vean lo que nos pasó y cómo nos sentimos. Así que comenten por acá a ver ustedes cómo vieron toda esta odisea de vacaciones por primera vez en Místico en ruta. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle like y todas esas cosas que siempre decimos que nos ayuda muchísimo.
Y es gratis aparte, lo mejor. Los esperamos en el próximo episodio. A ver qué aventura les vamos a contar. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chao.